En Zacatecas, el viernes, 6 personas fueron ejecutadas en diversos hechos delictivos en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, mismos que la Secretaría de Seguridad Pública de inmediato calificó como ajustes de cuentas entre grupos de la delincuencia organizada, mientras que oficiales estatales desmantelaron el día viernes un presunto narcocampo en la comunidad de Las Tres Hermanas, municipio de Fresnillo. Fueron localizadas 6 camionetas robadas y más de 1.500 cartuchos de diversos calibres. No hubo detenidos. Arturo López Bazán, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, informó que luego de buscar en varios